Buenas tardes con todos. Tal como lo mencionaste, Stephanie, mi nombre es Santiago Luis Reyes. Estoy a cargo del área de certificaciones en la Cámara de Comercio de Lima, que es pues una de las unidades de negocios de esta institución que brinda asesoría, capacitación a los exportadores, así como también la emisión de documentos de exportación. Y el día de hoy vamos a tratar sobre un documento muy importante que ha entrado en vigencia en Perú recientemente, hace unos meses, que es el cuaderno ATA. Al igual de importante como el certificado de origen, el cuaderno ATA también va a ser bastante útil para aquellos exportadores que viajan con mercancía para ser presentados en una exhibición, en una feria, así como también a profesionales que viajan con sus equipos para realizar algún trabajo en el exterior y que van a retornar, obviamente, con tales equipos o tales mercancías que han enviado. Bien, nuevamente, buenas tardes con todos. Espero que esta breve presentación, explicación, ¿no? De lo que es el cuaderno ATA sea bastante útil porque, como les mencioné, es nuevo aquí en nuestro país, aunque en realidad en muchos países del mundo ya está siendo utilizado hace bastante tiempo y pues Perú se ha adherido recientemente a este sistema, la emisión del cuaderno ATA. Tenemos como objetivo dar a conocer la implementación del trámite para obtener el cuaderno ATA en nuestro país como beneficio para los exportadores. Los temas a tratar está dividido en cuatro puntos. Iniciando por la definición de lo que es el cuaderno ATA, seguido por los antecedentes, una explicación del procedimiento de cómo emitir este documento, así como también mostrarles la plataforma creada justamente para la solicitud y emisión de este documento, el cuaderno ATA. Empecemos por la definición. Bien, cuaderno ATA es denominado así por sus siglas en francés e inglés. Se trata de un documento estándar, universal, empleado en el comercio internacional para que las aduanas, ¿no? De aproximadamente 80 países que están adheridas a este sistema permitan la entrada y posterior salida de mercancías sin transformación, libre del pago de impuestos o aranceles, teniendo como resultado un tránsito en aduanas mucho más rápido y eficiente, permitiendo así pues el ahorro de costos y tiempo. Esto es la imagen de las hojas que se emiten en el cuaderno ATA. Cuaderno, carnet de ATA, bueno, preferimos llamarlo cuaderno porque si mencionamos carnet da la idea pues de un plástico o un cartón, pero no es realmente así, sino como les he mostrado, es realmente un cuaderno constituido por varias hojas de diferentes colores que pues donde se va a ir consignado toda la información de las mercancías que están siendo trasladadas. Este cuaderno cubre mercancías que van a ser pues destinadas a una feria o exhibición, así como también equipos que van a ser empleados en alguna actividad profesional o trabajo en otro país, como por ejemplo campeonatos deportivos, eventos artísticos, rodajes de películas, etc. Está conformado por una portada y contraportada de color verde, son las hojas de color verde, las hojas interiores constan de formatos amarillos, que es para el proceso de exportación y reimportación, formatos blancos para el proceso de importación y reexportación, así como formatos azules para el tránsito por un tercer país. Es así como está conformado el cuaderno ATA, por hojas de distintos colores y como les había comentado, preferimos llamarlo cuaderno en lugar de carnet.
¿Cuáles son los antecedentes a este sistema? Pues bien, allá por la década de los 60, los países pertenecientes al GATT se plantearon simplificar los procedimientos para la importación temporal y dejar libre de impuestos dicha importación temporal de mercancías. Su objetivo principal era facilitar la circulación de tales mercancías con el fin de fomentar las relaciones comerciales y fomentar también las actividades culturales entre los diversos países. En el año 1990, los países europeos aprueban el convenio relativo a la importación temporal, o Convenio de Estambul, y sus anexos. Esa es una iniciativa conjunta entre la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, y la Cámara de Comercio Internacional, CCI. En realidad, la Cámara de Comercio Internacional es la que administra la emisión de los cuadernos ATA. Respecto a los anexos, está conformado por la siguiente manera: el anexo A, que es el relativo a los títulos de importación, es decir, llámese los cuadernos ATA; el anexo B1 está relacionado, pues, a las mercancías destinadas a ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria, congreso o manifestación similar; el anexo B2 es relativo al material profesional, cubre todo equipo, material profesional que va a ser, pues, llevado por el titular al exterior para realizar alguna actividad profesional fuera y retornando, pues, con tales equipos. El anexo B3 es relativo a los contenedores, paletas, embalajes, muestras u otras mercancías importadas en el marco de una operación comercial. El anexo B4 es relativo a las mercancías importadas en el marco de una operación de producción, mientras que el anexo B5 está relacionado a las mercancías importadas con un fin educativo, científico o cultural. Hay más anexos. El anexo B6 es relativo a los efectos personales de los viajeros y a las mercancías importadas con un fin deportivo. El anexo B7 es relativo al material de propaganda turística; el anexo B8, relativo a las mercancías importadas en tráfico fronterizo; el anexo B9 es relativo a las mercancías importadas con fines humanitarios, mientras que el anexo C es relativo a los medios de transporte; y finalmente el anexo D es relativo a los animales. Por ejemplo, hay veces en que tenga que enviarse al exterior, por ejemplo, animales para una exhibición, una feria, caballos de paso, por ejemplo, ¿no? Ahí aplicaría este anexo. En el año 2021, el Congreso peruano aprueba la adhesión de nuestro país a ese convenio. Es así que luego, en el año 2023, SUNAT convoca a un concurso para seleccionar a la asociación garantizadora, es decir, la que garantiza, pues, el retorno de las mercancías en las mismas condiciones que han salido. Y a su vez también esta asociación garantizadora es llamada también asociación expedidora, que es la que emite los cuadernos ATA. En ese sentido, la CCL, o la Cámara de Comercio de Lima, se presentó como único postor, resultando ganador de esta convocatoria realizada por SUNAT. Es ahí entonces que la Cámara de Comercio de Lima es la entidad autorizada a nivel nacional para la emisión justamente de los cuadernos ATA. Respecto al procedimiento, es SUNAT quien ha establecido el procedimiento específico: importación temporal, exportación temporal y tránsito aduanero mediante el uso del cuaderno ATA. El código de ese procedimiento es lo señalado ahí, DESPA-PE.00.23, en la cual, pues, algunas definiciones tomadas de dicho procedimiento, ¿no?, habla sobre el CATA, que en realidad es el acrónimo del cuaderno ATA. En dicho procedimiento, el cuaderno ATA, o CATA, como también se le denomina en tal procedimiento, sustituye los tratamientos aduaneros aplicables
para los tratamientos aduaneros aplicables, las formalidades aduaneras contempladas para los regímenes de admisión temporal para exportación del mismo estado, exportación temporal para reimportación del mismo estado y tránsito aduanero, así como la declaración aduanera de mercancías. Entonces, lo que tradicionalmente se realizaban estos procedimientos, ¿no? El de admisión temporal, exportación temporal o tránsito aduanero, todos ellos se pueden ver sustituidos con la presentación del cuaderno ATA. En dicho procedimiento también se establecen los códigos aduaneros, ¿no? Cuando se trata de una importación temporal, es decir, mercancía que viene del exterior conjuntamente con su cuaderno ATA, es decir, el cuaderno ha sido emitido en el exterior, se le aplica el código 53. Y ya posteriormente, cuando va a retornar al país, se trata de una reexportación. Ahora, cuando de Perú va a salir una mercancía, se tiene que aplicar la exportación temporal y a su retorno es la reimportación. También tenemos el código de tránsito aduanero cuando pues, pasa por nuestro país a una mercancía que está destinada hacia otro lugar. El cuaderno ATA también tiene algunas particularidades de no ser aceptado por la aduana, ¿no? Y ahí justamente en el procedimiento se especifican los puntos, las razones o motivos por los cuales no podría ser aceptado un cuaderno ATA, ya sea pues que se haya emitido acá o haya sido emitido en el exterior y venga con una mercancía, ¿no? En una importación temporal. Los motivos serían los siguientes, ¿no? Que haya sido modificado de cualquier forma sin autorización, que tenga información añadida. Una vez emitido el documento, no puede agregarse ningún dato al tal documento, porque es igualmente revisado el documento y comparada con información que se encuentra en el sistema. Es motivo de rechazo cuando el cuaderno se encuentre ilegible o manchado, cuando el llenado se encuentre defectuoso o incompleto, así como también no contenga la autorización de la asociación expedidora, es decir, no se haya firmado o sellado, no haya sido firmado o sellado por la asociación que ha emitido el documento. También es motivo de rechazo las mercancías restringidas para el caso de importación temporal, no se encuentran incluidos en los anexos B1 o B2. Ojo, queremos aclarar que Perú, de todos los anexos que se ha mencionado anteriormente, Perú solamente se ha adscrito a los anexos B1. Vamos a recordar los cuáles son. Decir, Perú acepta la importación de mercancías que estén contemplados en los anexos B1 y B2. El anexo B1 presentadas, utilizadas en una exposición, feria, congreso, manifestación similar, acá en Perú. Y el anexo B2, al cual también Perú está escrito, es el relativo al material profesional. Es decir, pueden venir profesionales con sus equipos, realizar la actividad específica y retornar al país. Solamente esos dos anexos permite Perú, o está escrito Perú en el convenio. Sin embargo, si se trata de una exportación, va a depender de a cuál o cuáles anexos está adscrito el país de destino. Como comenté hace un momento, si por ejemplo el país de destino, digamos, sea, tú pones un ejemplo, por ejemplo, sea España y España esté adscrito al anexo D, entonces se puede exportar animales, ¿no? Para alguna actividad específica, ¿no? Con el cuaderno ATA. Mencioné el ejemplo, puede ser caballos de paso, digamos, ¿no? Se emite el cuaderno ATA para dichos animales, acogiéndose pues al anexo D, que es el que supuestamente España está adscrito, y luego retornaría pues a nuestro país. Sin embargo, cuando se trata de importación, solamente pueden ingresar a nuestro país con cuaderno ATA aquellas mercancías que estén
contempladas en los anexos B1 o B2. Aquí lo tenemos, ¿no? Eso es lo que justamente indica el punto F. Otra razón o motivo de rechazo del cuaderno ATA es que se haya registrado un valor inferior al valor real de las mercancías, ¿no? Ahí también hay un tema de valoración aduanera, que si no concuerda pues con el criterio de la aduana o no se consigna la información adecuada, puede ser también motivo de rechazo. Así como también las firmas incompletas o inconformes. El cuaderno ATA es motivo de rechazo cuando esté vencido. Debemos mencionar que tiene una vigencia máxima de 12 meses. Es decir, el cuaderno ATA se emite para todas las mercancías que vayan a ser enviadas al exterior durante un plazo de 12 meses los viajes que sean necesarios, ¿no? Es decir, va, por ejemplo, se mide el cuaderno ATA para una mercancía destinada a una feria exposición, ¿no? Va, retorna en 30 días, luego de acá a 3 meses vuelve a salir la mercancía, tales mercancías señaladas en el cuaderno a otro destino, ¿no? Para otro fin, una exhibición, etcétera, y retorna. O sea, el plazo de vigencia del cuaderno ATA es de 12 meses, un año. Para todas las mercancías detalladas en dicho cuaderno y para todos los posibles países a donde se realizaría el viaje en ese plazo, en esos 12 meses. Tiene vencimiento entonces el cuaderno ATA. Tiene vencimiento. También es motivo de rechazo el cuaderno ATA que no contenga numeración. ¿De acuerdo? Que no contenga numeración. El motivo de rechazo también, en el punto K, la mercancía que ampara haya sido objeto de una acción de control o medida preventiva. También la que no tenga la certificación de la administración aduanera en la portada y que no contenga el registro único de contribuyente consignado, que el RUC se encuentre no activo o no ha habido, ¿no? Ese es en el caso de del cuaderno ATA emitido acá en nuestro país. Se da también las posibilidades de emisión de un duplicado y un reemplazo del cuaderno. Veamos en qué situaciones ocurren tales casos. El duplicado del cuaderno ATA es aquel que emite la asociación expedidora, ¿no? En caso de destrucción, pérdida o robo del cuaderno ATA, cuya validez expira en la misma fecha del cuaderno ATA original, ¿no? Es decir, si se emite el cuaderno ATA inicial, se haya emitido, por ejemplo, en enero de este año, ¿no? Y dado que la vigencia es de 12 meses, y hoy, ahora en noviembre, dicho cuaderno se ha perdido, y dada la situación, el próximo mes, en diciembre, hay un viaje que realizar, entonces se solicita, el titular del cuaderno que se ha perdido solicita la emisión de un duplicado y ese duplicado justamente va a tener una validez hasta que el cuaderno ATA inicial caduque su validez, ¿no? Que es de 12 meses, en este caso sería diciembre. También es posible la emisión de un sustituto que lo emite la asociación expedidora y en este caso el titular requiere una prórroga de la vigencia del cuaderno ATA por la conclusión de la importación o exportación temporal. Por ejemplo, si se emitió en diciembre, va a vencer, perdón, si se emite el cuaderno ATA en enero, va a vencer en diciembre. Y justamente en diciembre realizo un viaje a una feria, a una exhibición en el exterior. Y ese viaje va a durar 3 meses. Me va a tomar 3 meses porque en el país destino voy a visitar diversas ciudades, ¿no? Participar en diversas ferias. Y esos 3 meses, pues, va a quedar corto, porque ya en diciembre, el 31 de diciembre, va a vencer mi cuaderno ATA original. Entonces, ahí es donde tengo que solicitar un sustituto, ¿no? Que me permita prolongar la vigencia del cuaderno ATA, ¿no? ¿No? Mientras dure, pues, la exportación temporal en este caso, ¿no? Porque he viajado al exterior, a un país, estoy visitando varias ciudades y me va a tomar como 3 meses, ¿no? Todo este viaje. Va a vencer en diciembre, entonces voy a necesitar un cuaderno ATA adicional. Es ahí donde se tiene que emitir un cuaderno sustituto.
La garantía. La Asociación Garantizadora, que acá en el Perú es la Cámara de Comercio de Lima, así como también la Asociación Expedidora, asegura el pago de los derechos arancelarios y demás tributos y recargos aplicables a la importación para el consumo correspondientes a las mercancías amparadas en un título de importación. Título de importación es el Cuadernoata, expedido por una asociación expedidora. Entonces, la asociación garantizadora quedó obligada conjunta y solidariamente con el titular del cuaderno al pago de dichas cantidades en caso de incumplimiento de las condiciones previstas en el convenio. Es decir, al emitir un Cuadernoata acá en Perú, el titular o solicitante tiene que hacer un depósito de garantía. De tal manera, si ocurre un hecho, por ejemplo, que las mercancías que están viajando al exterior, a una feria, por algún motivo son vendidas una parte y retornan nada más en forma parcial lo que ha salido, se tiene que ejecutar pues la aplicación de los derechos o aranceles que se hayan dejado de pagar, ¿no? Al momento de ser nacionalizados, allá en destino. Entonces, bajo esas circunstancias, sí es necesario que el titular o solicitante haga un depósito de garantía de tal manera se prevenga ese tipo de situaciones, ¿no? Donde pues no retorne la mercancía en forma completa, porque justamente la emisión del Cuadernoata es para una exportación temporal en este caso, ¿no? Donde va a salir la mercancía temporalmente y va a regresar a nuestro país en las mismas condiciones, ¿no? Viceversa, también, si viene una mercancía del exterior hacia nuestro país, se entiende que va a ser un tiempo y va a retornar al país de origen forma completa y en las mismas condiciones que en las que ha entrado acá a Perú. La garantía se constituye conforme a lo previsto en el convenio de Estambul. Cada país tiene sus propias características. No solamente varía la organización garante, sino también suele variar la garantía exigida, que puede ser el 25%, el 50%, el 75% o incluso el 100% del valor de las mercancías. Es decir, el solicitante tiene que hacer el depósito de garantía, ¿no? El cual va a estar pues en custodia por la asociación garantizadora por el plazo que dure la vigencia del Cuadernoata. Si luego de todos los viajes realizados durante ese plazo de 12 meses, la aduana nos informa que en todos los viajes, salidas y retorno, ¿no? Ha cumplido con las exigencias del convenio, si la mercancía ha retornado a nuestro país tal cual como ha salido. Luego de ese plazo de 12 meses, se le retorna en forma íntegra al solicitante la garantía que ha depositado. Como les decía, cada país tiene su propia normatividad. En nuestro caso, en Perú, se ha establecido que el titular haga un depósito del 40%, del 40% del valor de las mercancías, ¿no? Cada país tiene sus propias características, y es necesario quizá consultar la ficha de cada país, que la ficha es un documento donde pues, se señala los anexos a los cuales ha sido adscrito cada país, se señala también el nombre de la entidad expedidora o garantizadora, todos los datos de la asociación expedidora o garantizadora, se señala qué porcentaje de garantía tendría que depositar el solicitante. ¿De acuerdo? Esa es la ficha de cada país relacionado pues a la emisión del Cuadernoata. Plataforma web. Pues bien, dado que la Cámara de Comercio de Lima ha sido autorizada, ha sido seleccionada para brindar este servicio en beneficio de los exportadores o en beneficio de los profesionales que viajan con sus equipos para realizar alguna actividad, la Cámara de Comercio de Lima ha diseñado una plataforma web donde el solicitante puede ingresar toda la información para que nosotros emitamos el Cuadernoata. Esto es únicamente para la exportación, ojo. Muchas veces nos están consultando, ¿no? De una mercancía que está viniendo, ¿no? Y si nosotros vamos a emitir el Cuadernoata para esa mercancía que está viniendo a nuestro país para una feria o exhibición. Pues no.
El cuaderno ATA se emite en el país de donde está saliendo la mercancía, ¿no? Bajo la exportación temporal para el retorno íntegro a nuestro país. Este es el enlace o el link, ¿no? De la emisión del cuaderno ATA, donde pueden solicitar la emisión del cuaderno ATA, perdón. Aquí tenemos justamente la página principal, la pantalla principal. Quisiera más bien, bueno, poder compartir pantalla, pero aquí Sí, vamos a... Santiago, puedes compartir la pantalla. En la parte superior hay un icono con una pantalla para que puedas trabajar. Ya lo veo. Magnífico. Ya, aquí estoy compartiendo entonces. Ya supuestamente ingresado a la web, me he direccionado, ¿no? A la ficha de solicitud de emisión de cuaderno ATA. Aquí el solicitante va a llenar sus datos respectivos, ¿no? Nombre, apellidos, número de documento, el RUC, razón social de la empresa, si fuese el caso. Datos como el teléfono, la dirección, ciudad de residencia. Los datos del representante serían, pueden ser los mismos u otra persona. Se selecciona el país o territorios de destino, ¿no? Como les mencioné, el cuaderno ATA tiene una vigencia de 12 meses, pudiendo realizar durante ese plazo todos los viajes que sean necesarios, para lo cual en esa planeación de los viajes se tendría que colocar cada uno de los países que visitaría durante ese periodo de 12 meses. El medio de transporte, ¿no? Que puede ser marítimo, terrestre o aéreo, y si fuera el caso, si va a realizar algún tránsito en algún país. Se debe seleccionar el número de veces en total que realizará los siguientes movimientos. Ojo que uno puede tener planeado, previsto realizar tal cantidad de viajes, ¿no? En ese plazo de 12 meses, pero puede haber circunstancias en que se puede agregar, ¿no? O puede haber menos viajes de lo señalado. Entonces, es de igual manera una referencia al colocar la cantidad de veces que se va a realizar estos viajes, ¿no? De exportación o reimportación. Dato importante también en el cuaderno ATA y que se debe consignar en dicho cuaderno es la descripción detallada de los artículos que estarían viajando, ¿no? Descripción, número de piezas, el peso aproximado y el valor real, el valor de la mercancía o del equipo. Por ejemplo, si es un profesional que está viajando, digamos, con una firmadora o una cámara de rayos X, ¿no? Para realizar, digamos, una actividad en una empresa en el exterior, tiene que colocar aquí el valor como si fuese nuevo, no el valor depreciado, el valor actual, sino el valor como si fuese nuevo, la mercancía. La duración esperada del uso del cuaderno también se puede consignar, puede ser un mes, ¿no? Solamente voy a viajar una vez y punto, hasta un máximo de 12 meses, como habíamos indicado. Todo esto y también la información del depósito de garantía, ¿no? Que se tiene que realizar obligatoriamente, ¿no? Que representa el 40% del valor. Eso es la ficha de solicitud. La ficha de solicitud del cuaderno ATA, donde toda la información que se haya completado aquí va a ir impresa en el cuaderno, ¿no? Vamos entonces a dejar de compartir para que volvamos a, perdón, a la presentación. Ya está la presentación en pantalla. Precio, costo. ¿Cuál es el costo de emisión del cuaderno ATA? Va a depender, ¿no? Puede ser emisión en plazo máximo de 5 días,
y también emisión urgente. Esto es, perdón, eso también va sujeto a, eso también va sujeto al valor de las mercancías. Tenemos como precio base $275 más IGV. Esto es para el valor de las mercancías que van desde $1 hasta $3,000. El cuaderno ATA a emitir en un plazo de 5 días tiene un valor de $300 más IGV si es que las mercancías están en un rango de 3,000 a 10, a $9,999. El valor del cuaderno será de $325 más IGV si es que el valor de las mercancías está en un rango de $10,000 a $49,999 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos también valor de cuaderno de $350 más IGV y finalmente el valor de $375 más IGV si es que el rango de las mercancías es mayor a $100,000. Esto es para el caso de la emisión en un tiempo máximo de 5 días hábiles. Pero, ¿qué pasa si se requiere de manera urgente la emisión del cuaderno ATA? Entonces, si se requiere de manera urgente, aquí los valores de emisión del cuaderno también van a variar y que están también en función al valor de las mercancías, ¿no? Que está en el rango de $330 hasta $430 más IGV. $330 si es que la mercancía, $330 más IGV si es que la mercancía está en un rango de 1 a $2,999. Bien, eso es lo que teníamos para presentarles acerca del cuaderno ATA. Como les había comentado, la Cámara de Comercio de Lima recientemente recibió la autorización. Estamos emitiendo dicho cuaderno desde hace 3 meses. Y pues esperemos que de igual manera sea bastante útil para aquellas empresas o emprendedores que van a viajar pues a realizar, a participar en alguna feria o exhibición, así como también, por otro lado, a profesionales que vayan a viajar, ¿no? Con sus equipos y evitar ese trámite engorroso ante aduanas, ¿no? Para lo que es la exportación temporal de mercancías, ¿no? Y tengan que pagar los impuestos respectivos. Con este cuaderno ATA, ¿no? El flujo a través de las aduanas es fluido, rápido, inmediato. Solamente el funcionario de aduanas se encarga de verificar pues, la autenticidad del documento a través del sistema que tiene, ¿no? Porque la información que ha consignado el solicitante en la plataforma web es igualmente retransmitida a la Cámara de Comercio Internacional. Y a su vez la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Tiene acceso todas las aduanas a las cuales están adscritas este sistema, ¿no? Que son 80 países aproximadamente. En Sudamérica, los países que tienen la autorización para emitir el cuaderno ATA son únicamente Chile y Perú. Hasta hace poco era Brasil también, pero ya no lo está haciendo. Solamente es Chile y Perú. Por otro lado, en Norteamérica están México, Estados Unidos y Canadá, toda la Unión Europea y otros más países, demás países de Asia, ¿no? Que en conjunto llegan a 80. Bien, eso era lo que quería comentarles. Ah, y el precio, si ustedes han podido apreciar el precio, está pues también en función a lo que los otros países tienen también como costo o procedimiento de emisión del cuaderno, ¿no? Es ese valor que lo hemos tomado. Si tienen alguna consulta, por favor, tienen mi correo para poder formularla posteriormente o en todo caso podemos atender algunas consultas del público.
si nos Claro. pone. Bien, Santiago, gracias por la información que nos han brindado esta tarde. Tenemos una primera consulta por parte de Diana y nos menciona, ¿cuáles son los prejuicios usuales que ocurre para una exportación si el cuaderno de alta no se encuentra correctamente emitido? Ya. Bueno, dado que estás pues en proceso de ingresar a un país y el cuaderno te es observado, no queda otra que tener que pagar los aranceles respectivos y realizar el procedimiento regular, ¿no? El procedimiento de importación temporal en este caso, ¿no? Porque el cuaderno ATA se emite acá en Perú y está llegando, ¿no? El supuesto caso que esté llegando al país y es observado. Va a tener que pagar los aranceles respectivos. Ahora, si al momento de salir la aduana también lo observa, ¿no? Se puede emitir un nuevo cuaderno, ¿no? Si el tiempo lo amerita, ¿no? Si está por salir y de repente le da tiempo todavía para poder gestionar un nuevo cuaderno inmediatamente, lo puede hacer en el mismo día. Pero ya estando en destino, ya es mucho más complicado y no queda otra que pagar por los aranceles respectivos. Eso es. ¿Alguna otra consulta? Sí, Stephanie. Hola Santiago, ¿me escuchas? Sí, se escucha. Ok, correcto. Te repito la pregunta. El cuaderno ATA sustituye a la declaración aduanera de mercancías? Esta consulta viene por parte de SU. Sí, efectivamente, el cuaderno ATA sustituye la declaración aduanera de mercancías SODAM, así como también sustituye el procedimiento regular de exportación o importación temporal, ¿no? Cuyos trámites, pues, puede tomar tiempo, puede ser engorroso, pero con este cuaderno se simplifica bastante todos estos procedimientos y permite la rápida expedición de las mercancías. Bien, la siguiente pregunta por parte de Danis nos comenta. Se menciona que Perú solo está escrito al anexo B1. Entonces, en la importación temporal, ¿sí permite el ingreso de todo aquello en el anexo B2? Perú está adscrito al anexo B1 y B2. Ya, el anexo B1 es para mercancías que van a ser exhibidas en una feria, exposición, y la B2 es para equipos profesionales. Eso es para mercancías que están viniendo del exterior. Solamente tienen que cumplir lo indicado en el anexo B1 y B2. Sin embargo, para productos que van al exterior, va a depender de qué anexos está escrito el país de destino, ¿no? Como les había hecho el ejemplo hace rato, ¿no? Si fuese España y España está escrito el anexo D y acepta, pues, animales, ¿no? Se tendría que emitir para dicho tipo de mercancías. Hay una gran variedad de anexos, como los he mostrado, ¿no? Entonces, cada país tiene la libertad de poder adherirse. Por lo general, muchos países están adscritos únicamente al B1 y B2, ¿no? Tal como sucede con Perú. Correcto. Gracias, Santiago, por la respuesta. Tenemos una última consulta por parte de Gabriel y nos menciona, ¿existen algunos productos o mercancías que no pueden acceder acerca para este beneficio del cuaderno ATA? Sí, así es, así es. A ver, justamente lo había mencionado en los motivos de rechazo del cuaderno ATA, que son varios los motivos. Por ejemplo, en el punto K señala que es motivo de rechazo del cuaderno una mercancía que haya sido objeto de una acción de control o medida preventiva, ¿no? Se puede ser una mercancía restringida y que no cumpla con algún requisito acá en Perú.
sea, no todas las mercancías están cubiertas para la emisión de acuerdo de nota. Va a depender también de qué tipo de mercancía sea, que habría que especificar y remitirnos también a lo que señale la aduana. De acuerdo, Santiago. Bien, muchas gracias ahí por la información que nos has mostrado el día de hoy. A todos nuestros participantes también agradecerles la puntualidad y la disposición en esta tarde. Antes de ceder el pase, en este caso el cierre de esta sesión, no sé si Santiago quieras dar algunas palabras finales. Sí, gracias a todos los presentes por participar en este miércoles del exportador. Estamos pues procurando difundir a todo nivel la emisión del cuaderno ATA, dado que es un documento novedoso para los emprendedores, exportadores o profesionales peruanos que viajan al exterior. Vamos a seguir brindando charlas al respecto. Consultas o dudas adicionales, ahí por favor tienen mi correo, ¿no? Para que se puedan contactar conmigo. Y si tienen pues previsto algún viaje, igualmente los vamos a atender y asesorar en el proceso de emisión del cuaderno.